Siempre ha existido el caso de que se lance un juego para sacar provecho de alguna película. En esta ocasión se trata de una serie de televisión, nos referimos a The Walking Dead Survival Instinct y esta es su speed reseña. Gráficamente estamos ante un juego que luce como de la primera generación de Xbox 360. Esto se debe a la premura por querer lanzar el título rápidamente sin pulir bien todos los detalles del mismo. En el aspecto jugable sigue la misma mala línea, las misiones que se te asignan son tontas, es como si mezclaran un juego de plataformas con el concepto de un FPS y le agregaran zombies, además de que los movimientos de tu personaje son toscos y los menús pésimamente mal diseñados. En el aspecto de audio es donde pudo haber sobresalido un poco, debido a que algunos actores de la serie original prestaron su voz para el mismo. Lástima que fuera para un muy mal proyecto como este. Su calificación en Metacritic es de 32 puntos, basados en 22 críticas, lo que hace el juego nada recomendable. Desde hace mucho tiempo no se había visto un juego con tan baja calificación, y es que la calidad de este hace ver a juegos como el de Alien Colonial Marines como verdaderas joyas. No queda más que decir que es una lástima que se haya hecho esto a todos los fans de la serie de TV. Si realmente quieren jugar un título basado en el concepto de The Walking Dead, jueguen el título de Telltale Games, que al menos es mucho mejor que esto. Nos vemos en la próxima Speed Reseña. Berserker Barrage.